Presunto ladrón de casa-habitación fue golpeado y amarrado a un kiosco por vecinos del municipio de Actopan, Hidalgo, quienes lograron detenerlo tras una persecución. Los hechos ocurrieron en la calle Norte, Manzana 10, lote 10, del fraccionamiento Guzmán Mayer, donde el hombre se introdujo a una vivienda. De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto logró apoderarse de dos teléfonos celulares y un equipo de cómputo portátil. Al momento de su escape, pobladores se percataron del atraco por lo que persiguieron al delincuente por varias calles, hasta la comunidad de Cañada de Aviación, donde fue capturado. Al lugar arribaron elementos de seguridad pública municipal, quienes convencieron a los pobladores de entregar al hombre identificado como RIS, de 32 años de edad. Finalmente, fue trasladado a un hospital para su atención médica.